Hola, qué lindo domingo. Gracias por acompañarnos. Tan ansiosos porque, como siempre decimos, hablamos de, por ahí, de muchas cosas que por ahí pueden ser útiles. Algunos son pequeños detalles, útiles en el sentido de hacernos la vida un poquito más confortable y otros de salvarnos la vida. No, digo esto porque vamos a ver si entra, hoy tenemos mucho material, pero vamos a ver si entra, si podemos charlar un poquito con Lorenzo en un rato, porque ya el frío ya tuvimos los primeros fresquitos, ya un poco alguna gente enferma y todo, pero comienzan el tema de poner en marcha las estufas o la calefacción en general de los ambientes. Y esto es un tema, porque todos los inviernos tenemos que lamentar tragedias, así que vamos a ver si podemos hablar un poquito de esto. También de otro tema muy importante, y que tiene relación también con esto, el tema seguridad eléctrica, del sistema eléctrico. Ahora que en el invierno, por ahí, si usamos estufas eléctricas, exigimos mucho el sistema, hay que tener mucho cuidado. Así que también hablamos de esto. Pienso que algunas cosas son prácticas, útiles, lindas, simpáticas. Otras tienen que ver con nuestra seguridad, con nuestra vida. Así que, como verán, hay de todo acá. Vamos a hablar de economía también. Vamos a hablar de energía solar, pero no esta, uno dice energía solar, dice paneles. No, vamos a hablar de arquitectura en función de la energía solar o algo así. ¿Cómo aprovechar? Bueno, está bueno el tema. Y vamos a hablar de mascotas. De hecho, ya está con nosotros Marito Feynman, con una mascota hermosa que trajo. Y de techos. ¡Ja! Porque, bueno, estuvo lloviendo bastante, el sol estuvo ausente muchos días, humedades que aparecen en lugares donde antes no aparecían. Y vamos a hablar ahora con Roberto de eso. Antes, ya vamos a agrandar el tamaño del WhatsApp, porque hubo gente que nos dijo, che, está muy chiquitito, no alcanzo a ver. Bueno, ya lo vamos a agrandar. Gracias por la onda, che, y por todos los mensajes durante toda la semana, por la gente que comparte los bloques en Facebook, sobre todo, que visita nuestro canal de YouTube, pero en Facebook se comparte muchísimo, y le pone me gusta y así, bueno, muchas gracias. Y gracias también por los aportes. Me mandan mensajito y dice, che, agranden un poco el tren. Sí, lo vamos a hacer. Gracias, gracias por estar del otro lado. Vení, seguimos, vení. Porque estuvo lloviendo bastante, esa llovizna, humedad, ¿viste? Tema techos. Tema techos. Todo un tema. Todo un tema. Roberto querido, y no son techos así en general, me trajo ejemplos. Y ejemplos concretos, o sea, este techo tiene este problema. ¿Por dónde arrancamos? Arranquemos por las fotos, que hay una serie de fotos que yo traje donde se marca el techo en general y el problema con el cual se estaba produciendo. Yo quiero ver esto, porque yo tengo de los dos. Yo tengo de chapa y tengo de losa. Y toma tejas también. Tejas, bueno, ese no tejas tengo, también. Pero es lo más, otro sí. Sí, a veces es lo más difícil. Es un techo. ¿Las tejas? Sí. La casa de mi vieja tiene teja. Sí. Casa vieja. Sí, sí. A ver, che, yo quiero empezar a ver, me interesa esto. Porque la pregunta del millón de la gente que va al negocio es si yo lo puedo arreglar. Claro. Si el dueño lo puede arreglar. Claro. Sí se puede arreglar. Sí lo puede hacer. En tanto y en cuanto sepa cuál es el problema que está teniendo. Y sí, claro. Por eso, si no, los ejemplos de estos son ejemplos, a lo mejor son extremos en cuanto a, ¿cómo se llama? A lo que uno va a mostrar. No se da tanto ese tipo de problemas, pero son casos comunes en los cuales sí se pueden solucionar y lo pueden ver. Yo como ahí siempre digo, ¿hace cuánto que usted no se sube a su techo? Ya estamos montando la empresa de subidores de techo a domicilio. Porque, bueno, es espantoso, es una tarea horrible tener que subirse al techo, pero a veces hay que hacerlo. Porque empieza a aparecer una mancha y uno dice, no, se va a ir sola. No se va sola, porque arriba pasan cosas. Yo quiero ver a ver esas imágenes, a ver qué pasa, por ejemplo, arriba de estas casas, arriba de estas techos. Exacto. Ahí tenés un techo común de chapa con un cierto perfil. Sí. Y en la foto siguiente vas a ver, ahí te estoy marcando cuáles son los problemas. Tenés un solape mal hecho, o sea, levantado el solape, una oxidación, que lo ves a la izquierda de la pantalla sería. Y abajo, que no se alcanza a ver bien, es un anclaje del techo, un tornillo, un soporte para mantener la chapa. Si vos no solucionás eso primero, todo lo que le hagas después es la preparación previa que tenés que hacer. ¿Esos son problemas? Problemas muy comunes. ¿Cómo lo fita el techo mío? Tengo 18 años.
Pero bueno, no, hay problemas. Es un tema anecdótico. Sí. ¿Y qué tengo que hacer primero? No. Ahí hay que hacer. Yo te quiero mostrar una serie de fotos para que vos las veas de otros. Eso es un extremo, digamos. Pero ahí están todos los males, digamos. Si podés pasar la foto siguiente. Ahí tenés, ahí está, solapes, picaduras en la chapa, un clavo que saltó, que no está, todo eso genera ingreso de humedad. Entonces, tenés que hacer cierto tipo de trabajo que lo podés hacer vos, lo podés preparar, lo podés arreglar, pero tenés que ver, primero tenés que subir al techo y ver dónde está el problema. Hay que subir al techo, sí. señor, hay que subir al techo. Sí. Tenés que poner en condiciones la chapa como primera medida. Primera medida. Primera medida tenés que hacer un trabajo, es preparación, es como si vos te vas a hacer un estudio médico, aunque te vayan a sacar sangre para hacerte un análisis común de sangre para ver glóbulos rojos y demás, vos vas en ayunas, tenés que hacer una preparación. Tenés que hacer una preparación previa para después empezar a hacer el trabajo definitivo, como para que el trabajo esté bien hecho y dure. Y si lo vas a hacer con un tercero, por lo menos saber qué es lo que tiene que hacer el tercero, como para que... No bueno, te haga cualquier cosa. El techo de chapa está bien, listo. Sí. Por ahí salta la vista, está bien. Veo las chapas que están en medio así. Bueno, ¿y en la losa? Vamos a las fotos. A ver, yo quiero ver la losa. Ahí tenés, por ejemplo, ese es un intermedio. Es un techo de chapa que vuelca sobre un canalón de losa, una losita chica. Uh-huh. Y a continuación te va a marcar. Allá tenés en el rincón, por ejemplo, arriba, un encuentro de una cenefa con la chapa, la unión de la chapa con la pared. Fíjate, abajo a la izquierda tenés acumulación de tierra. Eso significa que la punta de la chapa está doblada hacia arriba. Es muy factible que se produzca un escurrimiento del agua hacia adentro. Entonces se mete después entre la chapa y la pared y se cae hacia adentro. En el rincón aquel de la losa tenés falta de pintura, aparte de que habría que limpiarlo el techo, por supuesto. ¿No? Digamos, y hay muchos casos en los cuales la chapa está terminando a muy poquitos centímetros de la losa. Eso es más complicado todavía. Más complicado de solucionar porque no tenés forma de trabajar en ese espacio. Entonces, si van a hacer un techo así, que tenga un espacio 10-12 centímetros como para que vos puedas trabajar en la losita de abajo. ¿Y las tejas? Y en las tejas vamos ahora. Ese es un techo de losa donde tenés una importante cantidad de rajaduras que obviamente hay que trabajar con su sellador primero, después se puede poner pintura, se puede poner membrana. ¿El agua depende se mete por ahí? Sí, seguro. En esas rajaduras tenés generalmente filtración. Y empiezan a aparecer las imágenes de mariposas, así que una vez, viste, las claro. imágenes en el techo. Excepto que por debajo de esa carpeta haya un impermeable. ¿Qué es eso? Ese es un techo inundado. Es muy frecuente en un techo de losa que llueve y el agua queda estancada. Entonces, ahí tenés que ver qué tipo de producto le ponés, porque no cualquier producto es apto para estar sumergido. Si vos le pones un producto, una pintura, por ejemplo, una pintura, las membranas líquidas famosas, y te queda el agua estancada, seguramente te va a durar muy poco. Te va a solucionar durante un tiempo, pero vas a tener problemas. Ahí tenés que ir a trabajar sobre una base de un trabajo previo y después hacer el impermeable. Una vivienda de adobe sí. y que sea oval, alguno vende, yo me quiero ir, porque no quiero renegar más con los techos. Así que sea ovoide de adobe. Como para que claro, y no tengo más problemas. Sí. Mostrame ahora vamos a las tejas. Las tejas. Fíjate, no, pues, ahí tenés un techo de teja que está bastante bien. Pero los problemas aparecen ahí, mirá. En la foto siguiente están los... tenés la cumbrera, que está en malas condiciones. A la izquierda tenés una teja que está levantada. Y abajo tenés una teja rota. Entonces, por todos esos lugares podés llegar a tener un ingreso de agua. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo crecí en una casa con teja, sí. la de mi vieja, obviamente. Sí. ¿Qué hay debajo de la teja? Nunca supe. Abajo de la teja debiera haber... en una época se trabajaba sobre una losa... que se trabajaba, se hacía un impermeable y sobre eso se montaba la teja. Con el tiempo se trabajó sobre techos estructurales de madera, se le trabajaba Te hablo de casa de 40 años. 50 sí, generalmente años. Era una losa con pendiente y la teja sentada o con mezcla o con algún material que la adhesivaba y que trabajaba como impermeable. A veces pasaba alguno de estos problemas y la humedad filtraba y atravesaba la losa. Sí o no. Sí.
Escuchá, si tenemos que dar un mensaje para aquella persona que lo quiere hacer, vos decís, bueno, está bien, yo veo que tengo tres problemitas acá, no quiero llamar a un tipo, lo quiero hacer yo. ¿Cuál sería el consejo? Primero, ver cuál es el problema. Segundo, si no lo encontrás muy bien, ver por dónde está entrando, sacar fotos, con las fotos te vas al negocio y es mucho más fácil que nosotros podamos dar un diagnóstico más acertado de cuál es el problema que se está produciendo. Y en función a eso, ver cuál es el producto que más se adapte y que vos puedas aplicar o que tengas que llamar a un tercero, aunque hay casos en los cuales te digo, no, acá hay que hacer todo el techo nuevo. Pero además, supongamos que yo te llevo una foto y digo, Roberto, mira, tengo este problema, me pasa esto. Bueno, vos me podés decir más o menos qué es lo que hay que hacer para que no venga uno de estos kamikazes que te hace así, ya está. Exacto. Y aparte, lo que tenés que ver es no solamente eso, sino qué productos van, sino los tiempos de trabajo que te va a llevar eso. Porque si agarras varias manos. Claro, si vos compras una lata de pintura para hacer un trabajo en un techo porque te lo pidió el albañil, y vos por lo menos lee lo que dice la lata. Entonces, si te dice tanta cantidad de metros cuadrados, tenés, supongámosle un garage, 3x4, 12, lo que te recomienda un fabricante es 1 kilo por metro cuadrado. Lo mínimo que tenés que comprar es una lata de 10 litros. Si el albañil te dijo 5, se vas a quedar corto y va a fallar pronto. Entonces, lee la lata, fíjate qué rendimiento tiene, cuál es la forma de aplicación, y si fue a la mañana y a la tarde terminó, seguramente vas a tener problemas. Hágase, mira, ahí está, mira. Ese es un techo que tiene todos los males. Tiene una pared sin revocar, mal trabada, una cenefa que, digamos, está volcando sobre la teja, han cambiado tejas que las pusieron así a presión, más la suciedad, más tejas rotas. Tiene que hacer todo de nuevo. Y sí, en esos casos seguramente. O sea, hay casos en los cuales realmente no se salva, ¿no? No. Hay casos en los cuales es conveniente hacer todo de nuevo. Levantar, ir a la base, y si no haces eso. Mirá. ¿Y eso qué? Traducímelo. Eso es un techo con paraguas. No, ahí entendí. ¿Lo entendiste? Me gustó. Ah, muy bueno. O te vas a vivir a una vivienda ovoide de barro. Seguro. Como yo quiero hacer. Pero ojo que el barro no se te escurra con el agua. Con el agua de lluvia. ¿Algún material que no te...? Gracias, Roberto. Subí al techo y limpialo, acuérdate. Odio subir al techo. Odio subir al techo. Gracias. Gracias, Roberto. A vos. Muy amable. Vení. Sí. Estoy juntando gente para no irme solo. Alguna casa sigue en forma de huevo con algún tipo de material que no filtre. Estoy harto. Lo tengo. Un iglú. Ah, estaría bueno. Hay que ver. Pero la verdad que hacer televisión en el Polo Norte, medio que ya tenés pocos televidentes. Bueno, varios frises alrededor del hielo que formás. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Bien. Este es un schnauzer que en realidad se llama Vichy. No tengo idea por qué, pero se llama así. Pero en realidad hoy vamos a hablar lo que adelantamos el micro anterior con respecto a los perros que se rascan. Viste que dijimos que íbamos a hablar de perros de enfermedades. Hay perros que se rascan. Lamentablemente, la enfermedad de la que vamos a hablar hoy es tremendamente común. Mucha gente cree que es sarna y no es sarna, es una alergia causada por las pulgas, ahora lo vamos a hablar, y vamos a ver algunas imágenes y quiero explicar cómo es la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque es una enfermedad que no se cura, no tiene cura. Entonces la gente va a un veterinario, le da una medicación, el perro anda bien un tiempo, después vuelve, la gente se termina cansando de la enfermedad porque realmente no tiene cura. Entonces es importante que la gente sepa por qué pasa lo que pasa. Me encantó, pero eso va a ser después de la pausa, porque me están diciendo hay que hacer una pausa ya. Primera pausa comercial, como verán, tenemos un montón de cosas para hoy y todas muy lindas, de verdad. Pausa comercial, ya venimos.